La palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Un saludo a todas las personas que nos sintonizan a través de Radio Natividad. El día de hoy estaremos hablando del Evangelio de Mateo, del capítulo 5, del versículo 13 al 16. Hoy Jesús nos dice que Él es la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Qué significa ser sal? ¿Qué significa ser luz? Como muy bien sabemos, la sal es lo que da sabor a los alimentos y también la sal se utilizaba para preservarlos. Y en este día, el mismo Jesucristo nos dice a cada uno de nosotros que el Evangelio, la buena noticia, nos ha sido dado a cada uno de nosotros. Y por lo tanto, debemos preservar esto que se nos ha dado a cada uno de nosotros para poder compartirlo a cada una de las personas que constantemente están en contacto con nosotros. Y allí viene la segunda parte del Evangelio, que seamos luz del mundo. Es decir, que el Evangelio que hemos recibido cada uno de nosotros en nuestra mano, podamos cada uno también iluminarlo. Es decir, ser testimonio, ser testigos de esta experiencia, de esa buena noticia que cada uno de nosotros hemos recibido. La invitación, pues, para cada uno de nosotros es que podamos vivir constantemente en nuestra vida siendo sal y siendo luz. Recordemos lo que nos dice Jesús, que la luz no se enciende para ponerla debajo de una olla y tapar esa luz, sino que esa luz es para que podamos cada uno de nosotros iluminar cada uno de esos ambientes en los cuales vivimos. Por eso, hermanos y hermanas que nos están sintonizando, que cada día de nuestra vida seamos nosotros testigos de esa experiencia de Dios siendo sal e iluminando. Que Dios en este día nos conceda esa gracia, que por lo tanto cada uno de ustedes puedan vivir esa experiencia a la cual nos invita nuestro Señor Jesucristo. Y que Él les bendiga a cada uno de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.